Tras 4 días de sesionar en la Torre de la Rectoría, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México eligió a Leonardo Lomelí Vanegas como su nuevo rector para el periodo 2023-2027. Así culmina el proceso de elección del relevo de Enrique Graue al frente de la Universidad Nacional. Al aspirante por segunda ocasión, actualmente mantenía el cargo de secretario general de la máxima casa de estudios. Lomelí Vargas, de 53 años de edad, es licenciado en economía y doctor en historia. Dijo convencido de que en la educación está la posibilidad de construir un mejor país. El nuevo rector de la máxima casa de estudios de México, pues, es nada más ni nada menos que Leonardo Lomelí Vanegas. Esta es información de la Crónica Chiapaneca. Soy Daniel Flores Meneses.